Telereportaje. Lorena Burregar, es prista, ha dado seguimiento al asunto de la CFE y el adeudo histórico, y esta mañana está en la cabina de Telereportaje. Hospital AIR presenta La Entrevista con Emanuel Sivilla. Muy buenos días, Lorena, ¿cómo estás? Bienvenida a cabina. Hola, Emanuel, buenos días al auditorio. Gracias por la invitación, la primera del año, que espero que sean muchas, para platicar, bueno, como bien decías, del tema de CFE y supongo que de algunas otras cosas. Borrón y cuenta nueva, sostienes, es un fraude. Mira, yo creo que para desfortuna de nosotros como tabasqueños, porque hemos vivido y padecido a la Comisión Federal de Electricidad, es algo que no se dio de la manera exitosa como hubiéramos querido todos que se diera, sobre todo el gobernador Adán Augusto, porque él ha participado a lo largo de muchos años sobre esa búsqueda de mejores tarifas para Tabasco, no solamente como parte de Morena o del PRD, sino como ciudadano con Telereportaje. En algún momento, hace algunos años, hicimos convocatorias a marchas, a manifestaciones por el tema de las tarifas eléctricas, donde todos los sectores sociales se han involucrado. Y bueno, pues ahora que le toca a Adán ser el gobernador, pues esperábamos que las cosas se dieran de otra manera. Me parece que hubo una operación muy desafortunada en el caso de José Antonio de la Vega. Me parece que les faltó sensibilidad, que les faltó una posición más firme, más sólida, con mayor conocimiento del tema de la tarifa eléctrica. Fíjate, Lorena, ayer aquí en este espacio César Burelo, el líder de Morena en el estado, decía, se cumplió. Si tú vas y suscribes el adiós a tu deuda, en ese momento te dan tu constancia de no adeudo, se borra la deuda. Mira, eso es parcialmente... No es una realidad, no, porque cuando tú tienes un adeudo, de acuerdo a lo que establecen las leyes en materia mercantil, la deuda prescribe, en el caso de Comisión Federal de Electricidad, prescribe de 5 años atrás, o sea que esa deuda ya estaba prescrita para quienes 5 años atrás estaban en resistencia civil. Pero además otra cosa, no es aceptable los argumentos que da Burelo, porque está mintiendo. Yo vino el presidente López Obrador a Tabasco, donde él en una de sus mañaneras dice que ya le cumplió a Tabasco, que ya quedó resuelto el tema de las tarifas eléctricas. Yo grabo un video y digo que miente el presidente López Obrador. Muy a mi pesar tengo que reconocer que nos está mintiendo y que no nos está cumpliendo. ¿Por qué? Porque no solamente es decir que ya se acabó el huachicol o que ya se resolvió el tema de las tarifas eléctricas, o porque el presidente diga que ya se resolvió determinado tema, se resuelven las cosas por decreto. Quienes me están escuchando o quienes nos están escuchando, Emanuel, saben perfectamente que lo que yo estoy diciendo es cierto. ¿Por qué? Porque aquí en Telereportaje, que es un espacio donde se han ventilado todos estos temas y se siguen haciendo, la gente se queja de que le llegan los recibos de luz más caro. Y tenemos pruebas. Yo, con un grupo de amigos, de personas interesadas con el tema de CFE, a mediados del mes de diciembre, abrimos un grupo en Facebook que se llama Adiós a tu deuda o Bienvenido al embargo, con la finalidad de dar auxilio, de conocer cuál es la problemática que tienen los usuarios sobre el tema de Comisión Federal de Electricidad. Nos mandan fotografías de recibos, de cuánto pagaban antes, cuánto pagan ahora, y son verdaderamente estratosféricas las cifras. Pero además en las tarifas hay recibos, por ejemplo, ahí en el grupo de WhatsApp, que ya tenemos 700 integrantes y que esperan que en Facebook se sumen más para saber quiénes somos, dónde estamos y cómo los podemos ayudar, con muchos abogados que están prestos para ayudar. La tarifa que dicen que es la más barata en Tabasco es la misma que cobran en Playa del Carmen como tarifa 1C. Y nos han enviado, pueden accesar al grupo y ahí están las copias de los recibos. ¿Cómo aparecen playas? ¿Como 1C? Como tarifa 1C, y resulta que es el mismo precio que nos están cobrando en Tabasco como tarifa 1F, que es la más barata. Pero además, o sea, el kilowatt te lo cobran, por ejemplo, a personas con el mismo consumo
hay recibos de luz con el mismo consumo de 700 kilowatts, por decirte una cantidad, que se los cobran en 2,300 pesos, y en otra colonia, por ejemplo, en Villa Las Palmas, 730 kilowatts se los cobran en 7,800 pesos. Y entonces dices tú, ¿cuáles son los parámetros que utiliza la Comisión Federal de Electricidad para cobrar el valor de un kilowatt en una colonia o en otra? Si tú haces un comparativo socioeconómico y resulta que son del mismo nivel social, o sea, no te están hablando del Campestre o de Prados de Villahermosa frente a la colonia Las Gaviotas o a Tierra Colorada. Entonces, esas son las cosas que ahora que dice la 4T que se va a desmantelar la corrupción y todo esto, tienen que empezar por el tema de la revisión de las instituciones. Y el tema de la Comisión Federal de Electricidad es un tema clave, pero no nos pueden tratar como tontos diciéndonos que ya se resolvió un tema cuando no se está reflejando, Emanuel, en el bolsillo de los tabasqueños. O sea, que no nos digan mentiras. ¿Qué esperaríamos los tabasqueños? El acompañamiento del gobernador, la sensibilidad de Adán para revisar cuál es la problemática con CFE y plantear una propuesta a la Comisión Federal de Electricidad, que es un buen momento para replantear el esquema de tarifas, de asignación de precios y tarifas, no solamente en Tabasco, sino en todo el país. Ayer se lo preguntaba a César Burelo, hoy te lo pregunto a ti, ¿CFE va a fuerzas a este convenio? Mira, CFE no actuó de buena fe con el gobierno del estado, hubo omisiones de quienes negociaron, no tengo claridad si fue José Antonio de la Vega, si fue el secretario de gobierno o fue el secretario de finanzas, quienes negociaron los términos del acuerdo. Me parece a mí, por ejemplo, me preocupó mucho que el secretario de gobierno declarara que no había leído el convenio, cuando es un documento sumamente importante y porque compromete las finanzas del estado y compromete la imagen del gobierno del estado y el beneficio de los tabasqueños. No sé si lo negoció quién de ellos, pero me parece que lo hicieron con un desconocimiento absoluto, que no lo hicieron pensando en el interés de los tabasqueños, sino de resolver un tema que era una asignatura pendiente, pero no resolverlo en función del interés de la colectividad de los tabasqueños. El tema de Comisión Federal de Electricidad es un tema hipersensible para todos, porque unos dicen que están en contra de que no se pague la luz, que me parece a mí que es correcto, y quienes sí pagaron dicen por qué les tienen que condonar a los que no pagaron la luz, pero hay que revisar las causas que originaron, independientemente del tema político, el efecto de que tuviera tanto éxito la resistencia civil. Siguen cobrándonos un precio excesivo que rebasa lo que establece la ley, que es el principio de proporcionalidad y equidad de un ciudadano, que no se puede destinar más del 30% para el pago de un servicio público, porque quedan las familias en la indefensión para satisfacer otras necesidades económicas. Nos dicen que todo este tema y quienes están puntualizando al respecto, como en tu caso, tiene que ver con cuestiones electorales el 2021 que ya viene. Por supuesto que tiene que ver, sería una locura de mi parte decirte que no, y una deshonestidad, como a mí me pareció deshonesta la actitud o la posición ayer del dirigente estatal de Morena, que debo decirte que yo tenía una muy buena impresión de él, porque me parece que es una gente bien intencionada, un hombre de buena fe, con una trayectoria pues bastante limpia. Entonces, me pareció deshonesto. ¿En qué parte, que Lorena? No asumiera él una actitud distinta en relación al tema de Comisión Federal de Electricidad, al tema de ponerse del lado de los usuarios. Cuando ellos eran oposición, sí era legítimo que ellos abanderaran esa causa. A mí me tocó estar del otro lado de la mesa con el gobernador Andrés Granier, que fue la construcción de la primera propuesta, la primera iniciativa que se hace para tratar de resolver este asunto. A mí me toca estar en la mesa de negociación con la construcción del acuerdo solidario compensatorio, porque hubo un compromiso del gobernador Granier. No fue posible
imposible hacerlo desde el punto de vista de rango legal, porque bueno, no había condiciones técnicas, a pesar de que se hicieron los estudios para soportar el tema de las temperaturas, no alcanzamos técnica y jurídicamente los parámetros que establece la Comisión Federal de Electricidad para que el gobierno federal emitiera un decreto en el Diario Oficial y se considerara en el presupuesto de la federación del tema de energía eléctrica la asignación de una tarifa más barata en Tabasco. Hay algo que es importante decir. Lo que el acuerdo que negoció Adán Augusto López Hernández es similar en cuanto a la temporalidad del que nosotros negociamos en la época del gobernador Andrés Granier. ¿Qué tuvimos que hacer? Negociar con la Secretaría de Hacienda, con Agustín Cartens en aquel momento, una partida presupuestal adicional al presupuesto del Estado de Tabasco para implementar un subsidio local, porque no pudimos hacerlo de otra manera. Y entonces, en los recibos de luz, recordarán los usuarios, quienes nos están escuchando, que decía una leyenda: aportación gubernamental. Y decía, tanto es tu recibo de luz y tanto te aporta el gobierno del estado. Fue muy complejo. ¿Por qué afirmo que no actúa de buena fe la Comisión Federal de Electricidad? Porque la Comisión Federal de Electricidad, en aquel entonces que estábamos en la mesa, presentaba un problema, Emanuel. La Comisión Federal de Electricidad no tiene documentos, no tiene los contratos originales con los usuarios en el estado de Tabasco y seguramente en ninguna parte del país. Hablo con certeza de Tabasco porque fue el tema específico que platicamos. Entonces, me preocupó a mí mucho el hecho de que el gobierno del estado, de que el secretario José Antonio de la Vega se volviera como el cobrador de la Comisión Federal de Electricidad. Hay una entrevista que se le hizo aquí en estos micrófonos al gobernador Adán Augusto López Hernández cuando era dirigente de Morena, y él dijo que tenían una estrategia perfectamente diseñada donde iban a emprender acciones jurídicas en contra de la Comisión Federal de Electricidad porque ellos tenían la información de que la CFE no tenía contratos con los usuarios, por tanto, si no había ningún documento que acreditara una relación comercial, entonces, bueno, pues no había ninguna posibilidad de que hubiera una demanda exitosa en contra de algún usuario para cobrarle, requerirle el pago de un servicio que no estaba pagando. Y entonces resulta que ahora, sabiendo eso, el gobernador se coloca del otro lado de la mesa y empieza una campaña exigiendo que los usuarios hagan nuevos contratos de luz. Eso me parece a mí que es mala fe. Pero además, pidiéndoles que acrediten la propiedad donde están viviendo con el pago del recibo predial o con incluso al inicio se les pedía copia de las escrituras. Tú lo recordarás. Después que estuvimos fastidiando, insistiendo muchos que ustedes lo hicieron, que nosotros lo hicimos en diferentes espacios, el PRD, Juan Manuel Fósil, el senador, yo insistí en eso, flexibilizaron los requisitos. Sí, pero el problema de fondo no está resuelto. El problema de fondo es que requerimos el pago de una tarifa más barata y que no te obliguen a hacer un nuevo contrato, sino que automáticamente te llegue el cobro ya con la nueva tarifa. Pero además, o sea, quienes ya hicieron los contratos, actuando de buena fe, van, hacen los contratos y resulta que de pagar 700 pesos o 1,200 pesos, ahorita les llega un recibo de 7,000 pesos. Y entonces dice, es impagable para mí. Por más que yo quiera actuar con honestidad y transparencia, mi ingreso es de 6,000 pesos y me llega un recibo de 7,000 pesos. Son las 8 de la mañana, 44 minutos. Hacemos la pausa, regresamos, seguimos platicando con Lorena Burregar. ¿Cuál sería la alternativa? ¿Cómo resolver de fondo este problema? Volvemos. Si lo puedes soñar, lo puedes tener. Ven y estrena un Chevrolet Aveo 2020 con precio desde 100.